Tommy, Guji, hermosa. Bueno, mi chica en gay resulta así. Yo me había peleado la tarde anterior con mi hermano y bueno, yo sabía que lo que más le dolía era no tener tiempo para dormir. Entonces él se acostaba temprano porque tenía que ir a laburar, entraba muy temprano a la fábrica. ¿Y qué hice? Entré a su pieza, le adelanté 2 horas el radio del reloj. Estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. Y bueno, se levantó y se fue a laburar. Porque se levantaba, agarraba la mochila y salía, ni se fijaba nada. Y se fue. Cosa que llega a la fábrica 2 horas antes. Y empieza a tocar timbre, no la abrían. Hasta que pasan 3 pibes y bueno, lo roban. Lo roban y lo golpea mal. Y bueno, termina con un punto en la cabeza, todo. Y bueno, hasta el día de hoy jamás confesé que la cagada de adelantar el radio reloj había sido mía. Igual, o sea, como que fue tipo cayendo todo. Acá te quiero decir, toda la radio, por lo menos los que entran en mi campo de visión, te festejaron grosso. Nada, yo, mi poroto va acá, yo quiero que gane este. Pero lo gracioso no fue, me importa nada. Pero esto fue como, bueno, y llegó a trabajar, lo roban como una cosa más. Ok, bueno, y le rompen la cabeza, después lo violaron y después me di cuenta. Es como, fue escalando de una manera hermosa. Ojalá que tu hermano esté bien y después de esto me quedo sin palabras, ya no sé qué hacer, no sé qué podemos hacer. Es tremendo porque es tipo, si yo fuera yankee diría, damn.